La Plaza de Bolívar de Bogotá se vistió de colores y aromas traídos del campo colombiano. Hombres y mujeres como Luz Marina dejaron por un momento el surco para ofrecer sus productos durante la gran jornada de mercados campesinos. Para que la gente reconozca y valore más al campesino y a los productos, porque somos los que le damos la comida sana y la comida a los del pueblo, a los de la ciudad. Sin nosotros no tendríamos alimentos. Un espacio maravilloso en donde las campesinas y los campesinos de nuestra región traen sus productos para que aquí en la ciudad los conozcamos y empecemos a consumir productos de la región sanos, sin conservantes, frescos. Los campesinos de nuestra zona rural de Bogotá, de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Huila, ellos producen nuestra comida. Prácticamente el 100% de la comida que llega a nuestra mesa viene de esos campesinos. Acá mismo, en una de las carpas de integración social, encontramos a Oscar ofreciendo productos elaborados por personas con discapacidad como él, que asisten al Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social. Soy auxiliar de alimentos. Venimos a ofrecer estas ricas, deliciosas galletas porque, pues, digamos, pues estamos haciendo un buen proceso para eso y, pues, para ofrecer el producto. Estos mercados campesinos no solo ofrecen productos a precios justos, sino que también promueven la economía y reafirman la identidad de hombres y mujeres que al sol y al agua nos brindan los frutos de la tierra. El indígena y el campesino tenemos el compromiso de con la tierra sembrarla, cultivarla y alimentarnos de una manera sana y asimismo mantenernos en el equilibrio con la gente que estamos acá en la ciudad.